Que tuve un problema, hemos tenido un problema en casa, escuchando un podcast. Bueno, lo ha tenido mi mujer. ¿Cuál? Porque ella es ilustradora, estaba en casa trabajando. ¿También dice muy bien? ¿Eh? ¿También se dice muy bien ella misma? No, no. Vale. Ella está callada mientras... Vale. Y estaba escuchando un podcast, que creo que tú también escuchas. Sí. De Aquí hay dragones. Sí, hombre. ¿Sabes? Los chavales que están empezando. Sí, muy majos. Y alguien del podcast dijo mi nombre. Anda. Sí. Sin venir a cuento. Ella estaba escuchando el... Y entonces hacían como un concurso. Sí. Ah, ¿quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? Y uno de ellos... Sí. Dijo... ¡Berto! Y ella, como no se lo esperaba, que yo estuviera en ese podcast también, porque ya sabe en el podcast en el que estoy. Claro. Pero no se esperaba en ese. Ya. Yeah. Hizo... ¡Ah! Le dio como un... Claro, a escuchar el nombre de su amado, ¿no? Y yo, ¡ay, claro! ¡Ay! ¡Ay! Le dio un sofoco, esto, ¿no? Esto es como ir para Hospitalet. ¡Ay! Y entonces... Le dio un hospitalitazo, ¿no? Entonces, con la mano, intentó ir a darle al reproductor, que lo tenía en el ordenador reproduciéndose, a un lado, para volver hacia atrás, con tan mala fortuna, que golpeó el T y cayó el T en el teclado. ¡Oh! Y se ha jodido el ordenador. Hostia, es culpa tuya. Entonces yo como solidario, como tengo relación con esta gente, tengo sus teléfonos móviles. Sí. Me dirigí a la persona que había pronunciado mi nombre y le dije, mira, ha pasado esto. Di el nombre, no di el nombre, que se sepa. No quiero predisponer a la audiencia contra nadie. Di el nombre de ese despiadado. Es uno de ellos. Bah. Pensad quién puede ser el más despiadado. Arturo González Campos, sin lugar a dudas. Bueno. Y yo le dije, ha pasado esto. Y esa persona me dijo, bueno, vale, tal, me puedo ofrecer a pagar el té. Muy bien, Arturo. No es Arturo. Arturo. No es Arturo y tampoco es Javier Cansado, porque Javier Cansado no puede hacer nada malo. Ya. ¿Vale? Ya. Es una persona prístina. Ya. Te quedan dos. Juan Gómez Jurado. Si te digo sí o no, ya te digo quién es. ¿Rodrigo Cortés? Uno de esos dos. Hay que tener poca vergüenza. Qué mala persona. Pagar un té. ¿Qué vale un té? Nada. Nada. No lo escucho. Estamos más en casa sin ordenador. No escucho más ese podcast. Ni yo ni nadie. Tengo que escuchar ese podcast. Ya me has predispuesto. Malas personas. Ah, fuera ya, hombre. Fuera.